Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están nuevamente con Pasos? Bienvenidos a este nuevo video. Bueno amigos, hoy vamos a hacer este video con mi sobrinita que ha estado en toda la historia de lo que ha sido este carro, es decir, sus 6 años. Hoy vamos a ver el historial de 6 años de ese cuadriciclo, de Renault Twizy. Bueno, llevamos 6 años, desde el año 2017, desde el 13 de enero del 2017, hasta hoy que estamos grabando, hoy 25 de febrero del 2023. 6 años en los cuales he podido disfrutar de la calidad de vida. Definitivamente, como yo siempre lo he dicho en mis entrevistas, en todos los aspectos privados o todos los aspectos públicos, siempre he dicho que la verdad, un carro eléctrico cambia la calidad de vida en el caso de la ciudad de Bogotá, donde pues ustedes saben el pico y placa, todos estos tipos de temas realmente impactan de una manera muy notoria en el ámbito de la calidad de vida de los ciudadanos. En este caso vamos a hablar puntualmente de algunos aspectos de Renault Twizy, de lo que me ha pasado en el último año. Para comenzar, llevamos 47 mil kilómetros, ya estamos a 100 kilómetros nomás de diferencia, 47 mil kilómetros de recorrido con este vehículo. El porcentaje del test de batería de tracción está en el 86%. No es un mal porcentaje, pero podría estar mejor. Lo que pasa es que como yo trabajo con el Twizy, hago recorridos largos, he tenido que cargar el Twizy constantemente al 100%, pero ojo, recuerden que esa no es una buena medida para una batería de tracción de un carro eléctrico. Siempre deben mantener el carro en una carga entre el 20 y el 80%, independiente de la marca. Independiente si es un cuadriciclo, si es un auto grande, si es un Tesla, si es un BMW, si es un BYD, si es un Zoe. Independiente del tema, siempre deben tener ustedes sus baterías del 20 al 80%. ¿Esto qué quiere decir? Que a mí me puede estar dando más o menos otros 60 mil kilómetros aproximadamente como batería funcional del Renault Twizy. Ahora, si lo llevamos a la autonomía, ¿qué autonomía me está dando aproximadamente? Con ese porcentaje, ya el carro no me da más de 75 kilómetros de autonomía. Lo cual, en estos momentos, para mí está bien, teniendo en cuenta que los trayectos que hago en ciudad son entre 60 y 65, por mucho 70 kilómetros. ¿Con ello qué quiero decir? La batería está bien para este carro y está dando el fruto de lo que realmente es este carro eléctrico. Es decir, como tiene una batería corta, su autonomía es corta y es directamente proporcional a su utilización. Entonces, en ese orden de ideas, el que tenga un 86% y me esté dando 75 kilómetros de autonomía, para mí está bien en estos momentos. Eso en cuanto a los aspectos de la batería y de la autonomía, estamos bien. Insisto, podría estar mejor. Yo he podido testear Renault Twizy de diferentes modelos que tienen entre 35 mil y 40 mil kilómetros y están incluso, me he llegado a encontrar incluso al 100% todavía. ¿Por qué? Por el buen cuidado que le ha dado su dueño. Por otro lado, ¿qué nos hemos encontrado con temas estéticos por mejorar? He tenido muchos problemas con los guardabarros. Muchos problemas con los guardabarros. Los guardabarros, infortunadamente, se me han caído varias veces. ¿Por qué? Porque el material. Hay una causa raíz. Resulta que la suspensión de este carro es muy, muy rígida. Ustedes saben que si coge un hueco en la llanta delantera derecha, donde está mi sobrinita, pues resulta que todo el carro siente el hueco. Infortunadamente, eso sí es lo maluco del Renault Twizy. Los guardabarros se quiebran. Y varias veces se me han quebrado. Y por supuesto, tengo desperfectos en los guardabarros. He recorrido más o menos en el último año aproximadamente entre unos 6.000 y 7.500 kilómetros aproximadamente. Eso me ha representado más o menos unos 350 mil pesos en el valor del transporte, es decir, en la energía eléctrica. 360 mil, 350 mil pesos, que eso al año realmente es muy, muy económico. He podido realizar todas mis vueltas. Mi esposa va a su trabajo con este carro, es decir, realmente lo hemos podido disfrutar en la medida que eso nos lo ha permitido el carro eléctrico. Lo conectamos siempre a 220 voltios y eso también nos ha facilitado, sobre todo por la vida útil de la batería. Yo siempre les recomiendo y aprovecho, en este carro y en la mayoría de los carros eléctricos, en lo posible siempre cárguelo por lo menos a 220. Ya lo que viene electrolineras y otros tipos de conexiones es otra cosa, pero por lo menos 220 voltios.
Las ventanas han funcionado bien. No tengo queja alguna. Realmente a mí me han beneficiado mucho. No hemos tenido. Nicole, ven un momento, por favor. Siéntate ahí. Eso. Muy bien. Las ventanas me han funcionado muy bien. Llevo con ellas casi 2 años y han funcionado muy bien. Los cauchos, aquí se me cayó uno. No hay problema como tal. El radio Android me ha funcionado bien. No he tenido problemas de errores, códigos de falla. No me ha fallado tampoco el cargador. No me ha fallado nada de esas cosas. Es decir, este carro durante 6 años ha sido una maravilla no solamente para mí, sino también para mi familia. El carro está lleno de críticas, recuerden. Este cuadriciclo siempre está lleno, ha estado en el ojo del huracán debido a que muchas cosas hay que completar y que pues finalmente los cuadriceros hemos podido, o bueno, más bien, los tuiceros hemos podido completarlo. Pero así nos ha sido muy bien. Entonces, por supuesto que tiene defectos y por supuesto que tiene desventajas, que todos saben cuáles son las desventajas. Pero la verdad es que no me puedo quejar. El carro durante 6 años me ha funcionado de maravilla y estamos muy contentos. Es decir, es más factible que vendamos el carro de combustión que este. Ahora, seguramente me van a preguntar algo que siempre me preguntan todos los años, me preguntan en los semáforos, me preguntan los adultos, me preguntan las mujeres, los hombres, todo el mundo me pregunta y es, ¿cómo es el tema de impuestos? ¿Cómo es el tema del SOAT? ¿Y cómo es el tema del seguro todo riesgo? Yo ya lo he dicho, pero por mí no hay problema en repetirlo. El impuesto en el caso de los Twizy y en el caso de todos los eléctricos, excepto los que están matriculados a partir del 2021. Estos carros tienen apenas el 1% máximo de cobro de impuestos sobre el avalúo comercial. 1%. Entonces, yo pago más o menos, creo que 400 mil, 440 mil pesos de este señor. El SOAT llega por 345 mil pesos de este señor. Y el seguro todo riesgo, en mi caso, pagué 1.250.000 pesos también. Entonces, nos ha ido bien con todos esos temas y versus lo que yo tengo que invertir en el transporte, el valor de transporte para poder dirigirme a hacer todas las vueltas que yo o las diligencias que necesito hacer durante todo este año o el último año, pues realmente ha sido muy, muy económico. Mantenimiento, ¿no? El mantenimiento ha sido, como ya ustedes se los dije muchas veces, es muy económico. El mantenimiento realmente fue en el año de 140 mil, 150 mil pesos. Me ha pedido, además de pastillas, la plumilla, que las pastillas obviamente es un costo importante, ¿no? Cuesta 340 mil, pero digamos que el mantenimiento como tal, pues no es más de 150 mil pesos. Entonces, aquí impacta realmente mucho más el tema de tener un cuadriciclo en Colombia. Bueno, cada vez más estoy contento de la movilidad eléctrica. Siempre cumple con todas mis expectativas. Siempre nos mejora la calidad de vida. En fin, este tipo de cosas de la movilidad eléctrica va creciendo mucho más. Y es que ahora, pues hay una gran oferta de carros eléctricos. Pero para que ustedes lo sepan, dentro de los 6 años que yo tengo con este carro eléctrico, todavía sigue siendo una innovación increíblemente después de 7 años de estar acá en Colombia. Una innovación. Ahí mi esposa lo está trayendo. Aunque no lo crean, sigue siendo una innovación a pesar de que es el mismo carro desde hace 11 años como en Europa. La gente sigue preguntando increíblemente por el Twizy. Increíblemente. Y qué bueno que lo sigan preguntando. El Twizy, como lo dije alguna vez, no es un carro para tímidos. Es un carro realmente para poder disfrutar mucho. Hay otros cuadriciclos. El Shidao. Hay uno que llega, que se llama el Lumicorn, que se viene por alquiler. El Orange, que estaba también aquí con nosotros, ese al parecer sale de Colombia, entre otros aspectos. O creo que andará por ahí, pero hay unos aspectos de seguridad que tendremos que tocar sensiblemente por temas de la seguridad de algunos carros chinos. Pero por ahora ese no será un tema
de este video. Bueno, cuadriceros, y luciendo este bello y hermoso carro orgullosísimo de mi Twizy, no es por supuesto un Tesla, no es un BYD, no es un carro de alta gama como un Jaguar, un I-Pace car, nada de eso, pero es el que realmente inunda mi corazón, inunda mi pasión y mi sentimiento hacia la movilidad eléctrica. Y por eso estamos muy agradecidos. Entonces, luciendo este carro, les debo decir que nos veremos en el próximo video, en donde estaremos contando más aspectos de cuadriceros. Así que nada, por favor, suscríbanse a las redes sociales aquí en YouTube. También los invito para que se suscriban a nuestras redes sociales en Instagram y en Facebook. Nos pueden buscar como @cuadriceros. También, para las personas que están ingresando a la movilidad eléctrica con su cuadriciclo, tenemos diferentes accesorios. Ingresen a www.tuiceros.com y en las páginas de las redes sociales de Cuadriceros, allí pueden encontrar los adaptadores para los carros eléctricos, bien sea para BYD, bien sea para Zoe, bien sea para Chidao, bien sea... Estamos nosotros ahora ofreciendo adaptadores a diferentes carros eléctricos, grandes o pequeños. Lo importante es que usted pueda seguir en la movilidad eléctrica y, ¿por qué no?, quedarse allí permanentemente. Nos estaremos hablando en un próximo video. Bye.